amigos, muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo y Usil. Mi nombre es Chabeli Chiroque. Como tema del día, el fiscal José Domingo Pérez consideró que no es procedente el pedido del Ministerio del Interior del ministro Carlos Morán para ordenar el arresto domiciliario de los implicados del caso Lavallato como medida preventiva ante una posible fuga. Y en tanto, el congresista de Acción Popular, Víctor García Belaunde, también cuestionó a Morán y lo emplazó a priorizar la búsqueda de su amigo, el expresidente regional del Callao, Félix Moreno. Antes de ampliar estos temas, vamos con los titulares del día. Durante su discurso ante el Congreso español, el presidente Martín Vizcarra saludó el apoyo brindado a Juan Guaidó por parte de la comunidad europea y pidió la restauración de la democracia en Venezuela. La ex candidata municipal y militante del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, fue citada por el Ministerio Público por los presuntos aportes que habría recibido su campaña electoral en el 2010. El fiscal José Domingo Pérez declaró ante el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia por la violación de las oficinas lacradas del Ministerio Público ocurrida en enero pasado. Pasamos ahora a las portadas del día. Vamos con Diario Correo. Allá flores y acá temblores, mientras el presidente Martín Vizcarra departe con los reyes de España en el Palacio Real de Madrid. Diversas zonas del país siguen en alerta por desbordes huaicos y demás. El Comercio abre investigación por corrupción al exministro Paredes. Pesquisas, la Fiscalía de la Nación ahondará sobre las presuntas coimas por 17 millones de dólares que Carlos Paredes habría recibido a través de su hermano. Vamos ahora con La República. Hay 52 prófugos de la justicia por corrupción, desde un expresidente, empresarios hasta alcaldes. Procuraduría Anticorrupción advierte que la lista de fugados va en aumento. El último es Félix Moreno, exgobernador regional del Callao, con orden de captura. Pero 21, la estrella de Chávarri, César Sandoval, asesor de Jorge del Castillo, también asesoraba al exfiscal de la Nación. Vamos ahora con Diario Ojo. El río Rímac está rabioso. Usuarios temen que vía de evitamiento se inunde como en El Niño del 2017. El Bocón, con todo por Brasil. El fiscal José Domingo Pérez consideró que no es procedente solicitar arresto domiciliario contra los investigados por corrupción, como lo sugirió el ministro del Interior, Carlos Morán. Además, manifestó su preocupación por la iniciativa que buscaría modificar el procedimiento de la prisión preventiva. Tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán, donde sugiere que el Ministerio Público tome acciones preventivas sobre posibles fugas de los investigados por casos de corrupción, el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, rechazó seguir las palabras de Morán al considerarlas de improcedente. ¿Puedo dar ningún tipo de opinión al respecto de esa posición? No me parece que es procedente, toda vez de que eso implica un trámite dentro de la investigación preparatoria, eso tiene unos presupuestos distintos. Sin embargo, el fiscal Pérez manifestó su preocupación acerca de la campaña de debate que se busca instaurar en la opinión pública de someter a los investigados de corrupción a medidas menos restrictivas a hacer la limitación de su libertad. Pero preocupa que se haya puesto, pues esté poniendo a debate de la opinión pública de que quienes van a ser o quienes son investigados por los delitos de corrupción relacionados a los temas Lava Jato se esté buscando o impulsando algún tipo de medida menos restrictiva de lo que vendría a ser una limitación de su libertad, como puede ser una detención preliminar judicial o una prisión preventiva. El fiscal agregó que para evitar presuntas fugas de dichas personas existen otras medidas que la fiscalía busca adoptar con la finalidad de asegurar que los investigados puedan responder ante la justicia. Para que no puedan. Mire, para eso los fiscales están solicitando las medidas correspondientes, ya sea videovigilancias. Debo informar que en el caso de Gonzalo Monteverde y otros se había solicitado la medida de seguimiento, videovigilancia, se ha solicitado la medida de allanamiento,
registro domiciliario, incautación, de ser correspondiente, se va a solicitar la medida de prisión preventiva y consideramos que esas son las medidas que corresponden. Lo que corresponde más bien es sí poder tener una atención adecuada, como venimos teniendo el equipo especial respecto al sistema anticorrupción nacional. Además, dijo que tomó conocimiento que desde el Congreso se estaría planteando modificar el presupuesto del procedimiento de la prisión preventiva y restablecer mayores requisitos respecto a la responsabilidad de índole civil contra fiscales y jueces que piden prisión preventiva, lo cual traería grandes consecuencias. El congresista de Acción Popular, Víctor García de la UNDE, criticó las palabras del ministro Morán, donde le sugiere a la Fiscalía solicitar arresto domiciliario para los investigados de corrupción. Por el contrario, García de la UNDE exhortó al ministro a atrapar a su amigo Félix Moreno. Me parece que es una impertinencia el señor Morán. Es una impertinencia. Que busque pues a su amigo Félix Moreno. Todos saben que el señor Félix Moreno era muy amigo de Morán. Y está no habido Félix Moreno. ¿En qué sentido amigo? Bueno, amigos, porque han trabajado juntos en el Callao. Se preocupe por Félix Moreno, que se preocupe por mucha gente que no es sabida. Pero el ministro del Interior no puede criticar al Poder Judicial y el Ministerio Público porque no dan órdenes de arresto. No es su facultad. Hay que respetar la independencia de poderes. Yo puedo ser crítico de algunas decisiones del Poder Judicial, pero el Poder Judicial es autónomo. El Ministerio Público es autónomo. Son poderes del Estado que son autónomos. El Ministro del Interior no tiene ninguna autoridad, ni legal, ni moral, para poder exigirle al Poder Judicial o al Ministerio Público que decrete determinados arrestos domiciliarios. El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, se pronunció respecto a las medidas dictadas por el Poder Judicial respecto a algunos procesados que permanecen prófugos de la justicia. Al respecto, para el congresista, las fallas vendrían de parte de la Policía Nacional y exhortó al ministro Carlos Morán a cumplir las decisiones judiciales. En los últimos casos, la falencia ha sido por el lado de la policía. No se olvide que la fiscalía, en el caso puntual del señor Inostroza, pidió que le hagan un seguimiento y la policía no lo hizo. Le dieron la presión, pero bueno, la policía debería tener una especie de background o una especie de plan B que pueda seguir a casos sensibles. Hay muchos casos sensibles que son, creo yo, conocidos y no está, creo que está de más el poder decirlos con mencionar. La opinión, la sentencia de un juez va a ser contrarrestada o va a ser denegada por la opinión de un ministro, finalmente es la normatividad la que manda. El ministro como interior tiene una función muy clara, que es precisamente atender y acatar lo que el Poder Judicial le manda. Lo que yo no quiero pensar es que el ministro se excluye de su responsabilidad. No se olviden que muchas veces nos hemos enterado que el fiscal supremo dio la orden de hacer seguimiento al señor Inostroza. El señor Inostroza jugó cuando la policía tenía ya el deber de hacerle un monitoreo constante y permanente. Y tras conocerse la declaración de Rosa María Venegas, ex asesora del fiscal supremo Pedro Chávarri, donde acusaba haber entrado a las oficinas lacradas por orden de Chávarri, el fiscal José Domingo Pérez declaró ante el fiscal anticorrupción sobre dicha violación del proceso que se le sigue al ex fiscal de la Nación. El fiscal de lavado de activos y miembro del equipo especial Avallato, José Domingo Pérez, declaró este miércoles ante el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia por la violación de las oficinas lacradas de Pedro Chávarri, ex titular del Ministerio Público, ocurrida en enero pasado. La carpeta que lleva el doctor Reinaldo Avia en la investigación que se está siguiendo por la incidencia de el allanamiento que se realizó a las oficinas de los asesores del quien fuera fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejo, quien ocupa actualmente el cargo de fiscal de la Nación, la señora doctora Zoraida Ábalos. Considero de que finalmente se reafirma de que habían circunstancias que objetaban la actuación
de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Pérez informó que pediría al fiscal Avia información sobre la situación de Aldo León Patiño, otro ex asesor de Pedro Chávarri que presuntamente habría estado en las reuniones en las que se coordinó el ingreso de Rosa María Venegas a los espacios que había lacrado. Sobre el presunto cambio de versión de la ex asesora de Pedro Chávarri, Rosa María Venegas, quien ahora estaría reconociendo que entró a las oficinas a pedido del ex fiscal de la Nación, Pérez indicó que las consecuencias legales de esta información deberán ser evaluadas por el titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos. Cabe señalar que de una vez terminada la diligencia y antes de retirarse, el fiscal Pérez informó que este jueves brindará su testimonio sobre la violación del lacrado de oficinas ante la Fiscalía de la Nación. Y tal como lo anunciaron el pasado martes, la bancada de Frente Amplio presentó una denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, tras la acusación de su ex asesora, quien había señalado que el magistrado le había ordenado retirar documentación de su oficina lacrada. Tal como lo anunciaron el día martes, los congresistas de la bancada de Frente Amplio, Justiniana Paza y Hernando Ceballos, presentaron una denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por presuntamente haber cometido infracciones a la Carta Magna tras el cambio de versión de su ex asesora Rosa Venegas. Entre los fundamentos de la acusación contra Pedro Chávarri están su presunta vinculación con los cuellos blancos del puerto, el cambio de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial Abayato, el cambio de versión de Rosa Venegas, ex asesora del ex titular del Ministerio Público. Según resalta el oficio, Chávarri habría cometido los delitos penales de hurto agravado, desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal irreal, obstrucción a la justicia, fraude personal y pertenencia a una organización criminal. Como se recuerda, Venegas cambió de versión y aseguró que Chávarri fue quien le mandó ingresar a las oficinas lacradas por el Ministerio Público para retirar información que lo pueda comprometer, según Perú 21. Y la ex candidata municipal y militante del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, fue citada o ha sido citada en calidad de testigo para el martes 5 de marzo. Esto por los presuntos aportes que habría recibido en su campaña electoral. El fiscal José Domingo Pérez confirmó que Lourdes Flores Nano ha sido citada en calidad de testigo para el próximo martes, tras lo manifestado por Raimundo Trindade, ex directivos de Odebrecht en el Perú, quien señaló que la constructora brasileña aportó 200 mil a la campaña de la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano, PPC, en el año 2010. La señora Lourdes Flores Nano ha sido citada para este martes, para que preste su declaración en calidad de testigo, pero para las investigaciones que están en curso. Entiendo de que si se va a iniciar una investigación en calidad de investigada, eso ya no corresponde decidir a mi persona, sino corresponde la comunicación de parte de la coordinación del equipo especial o la comunicación del fiscal que ha recibido la nota, que no corresponde al despacho fiscal, incluso la investigación, eso corresponde a la decisión que adopte la coordinación del equipo especial. Tengo entendido que eso se esté evaluando, calidad de que se ha obtenido por fuente pública a partir de la misma declaración que ha realizado dicha persona en los medios periodísticos, se le está citando. Como se recuerda, el último 25 de febrero, la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, reconoció haberse reunido con los exfuncionarios de Odebrecht, Jorge Barata y Raimundo Trindade, pero no haber recibido ni pedido aportes para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2010. Información contradictoria con la que brindó Raimundo Trindade pocos días antes en Brasil, ante el equipo especial Abayato, donde confirmó que la constructora brasileña aportó 200 mil a la campaña a la alcaldía de Lima del PPC. El presidente del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, señaló que su agrupación política está limpia de aportes ilícitos de Odebrecht y le pidió a los políticos involucrados, como Lourdes Flores, que enfrenten sus investigaciones sin perjudicar al partido. Para mí ha sido una absoluta sorpresa. Han sido mencionados los excongresistas Hildebrando Tapia, sí, y Juan Carlos Seguren. El partido está limpio y las personas que están siendo imputadas tendrán que contestar. Que si va a hablar del PPC, no hable conmigo y no esté tirando barro, como lo he visto hace tiempo, cual ave carroñera, viendo que hay un poquito de sangre tratando de llevar agua para su molino. Mi firma, por favor. No solamente que me enseñe mi firma, la cual no existe, porque yo no firmé ese proyecto, sino además entere ese señor que ese proyecto me lo bajé yo en el Congreso. Está diciendo cuatro cosas de mí que son todas falsas. Uno de los inmuebles que le pertenecerían a Gonzalo Monteverde, empresario investigado por el caso Odebrecht, fue allanado en el distrito de Santa María del Mar
por miembros del equipo especial de Abayato. Los fiscales que ejecutaron el allanamiento y desarraje respectivo solicitaron continuar en otra fecha con dicha diligencia con el propósito de que el fiscal Domingo Pérez verifique el desarrollo del mencionado allanamiento al empresario, quien se encuentra no habido y con orden de detención preliminar judicial. Cabe recordar que al empresario Gonzalo Monteverde, quien es investigado desde el 2016 por el Ministerio Público, se le ha mencionado en los interrogatorios llevados a cabo en la Procuraduría General de Paraná, en Curitiba, Brasil. Monteverde ha sido señalado por los testigos, quienes afirman que él tiene relación con los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios peruanos. Es decir, indican que es el receptor de dinero de firmas offshore vinculadas a la constructora brasileña. Y el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizo, realizaron una gira oficial en Europa, donde visitaron los países de Portugal y España con el objetivo de sostener reuniones con autoridades de ambos países y fortalecer los lazos bilaterales. El presidente Martín Vizcarra, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizo, viajó al viejo continente para sostener reuniones diplomáticas con autoridades de España y Portugal, en donde suscribió diversos acuerdos entre los gobiernos de Perú y Portugal, y sostuvo reuniones con las principales autoridades españolas, incluyendo al rey Felipe VI. En Portugal, Vizcarra y el canciller peruano firmaron un acuerdo de transporte aéreo para autorizar nuevas líneas en las rutas entre ambos países, así como un memorándum para promover que los jóvenes accedan a visas con fines de trabajo y posteriormente visitaron la fundación Champalit Maut. Vizcarra se reunió con el jefe del Estado de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Nacional de Belém. Ahí destacó las coincidencias entre ambos países en la lucha contra la corrupción. Tras su paso por Portugal, el jefe de Estado viajó a España y tuvo como primera actividad una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid. Posteriormente, Vizcarra procedió a visitar el Parlamento Español y brindó un discurso ante senadores y diputados de este país, en el que destacó la importancia en que los países democráticos rechacen a gobiernos que oprimen a su pueblo perpetuándose en el poder. Y durante su discurso ante el Congreso Español, el presidente Martín Vizcarra saludó el apoyo brindado a Juan Guaidó por parte de la comunidad europea. En ese orden de ideas, permítanme detenerme en este punto para saludar la coincidencia de posiciones respecto al firme apoyo otorgado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar el restablecimiento de la democracia en ese país. Debemos juntos impulsar el restablecimiento de la democracia en Venezuela a través de la pronta celebración de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, con una participación irrestricta y bajo observación y estándares internacionales. Congresistas de la bancada de Acción Popular y APRA criticaron el viaje que realizó el presidente Martín Vizcarra a España y Portugal y lo calificaron de frívola la actitud del presidente para ausentarse durante la coyuntura de desastres naturales en el Perú. Congresistas de la bancada del APRA y Acción Popular criticaron el viaje del presidente Martín Vizcarra a Europa, debido que, en su opinión, dejó el país en medio de la coyuntura de desastres naturales que azotaron el norte y sur del Perú. Para los congresistas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder de la bancada aprista, el viaje de Vizcarra Cornejo demostraría que el presidente no conoce a totalidad la realidad que atraviesa el país. Además, criticaron que durante esta gira se haya reunido con personajes como Alfredo Barnechea, Mario Vargas Llosa, entre otros. Bueno, es evidente que el señor Vizcarra no tiene noción clara de la realidad de las políticas de este Estado en un país que tiene en estos momentos una problemática tan urgente como la del cambio climático. Es evidente, además, que él ha estado utilizando este viaje para lo que yo llamaría una especie de mermelada política, porque está llevando a congresistas que supuestamente no son de su bancada. Incluso, por ejemplo, hay dos que son renunciantes de la bancada oficialista, que ahora muy bien están en el avión presidencial. Y eso es como tratando de armar una bancada propia, propiciando el transfugismo dentro del Congreso, con congresistas que han sido fujimoristas y ahora están felices subiéndose al avión
para ir a ver una muestra de arte. ¿Qué importancia tiene eso en este momento, por Dios? Pero en esa foto está lleno pues de ayayero, yo pensé Catriano con Isabel Presley, ¿no? El jet set, el latinoamericano y europeo. Está Barnechea, Barnechea no era de Acción Popular, dice ahí. Y como usted puede ver en la foto, no hay ningún congresista de los 5 o 6 que han viajado. Si, claro. No, si el presidente de la República pide un tema para tratar temas de Estado en España, me parece bien si lo hace seriamente. Pues si lo pasa, si se la pasa con Vargas Llosa, dando charlas por aquí y por allá, o asistiendo a una conferencia sobre arte, entonces eso ya no es productivo para el país. Por su parte, para el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, la actitud de Vizcarra es frívola, pues señaló que si el presidente iba a solicitar un permiso para ausentarse por casi una semana, esperaba que sea por temas de mayor importancia que una visita a una galería de arte. Ausente, cuando está todo el país convulsionado por la seguridad, por la corrupción y por los desastres naturales. Usted critica al presidente. Que además un presidente que regresó urgentemente de Brasil, urgentemente de Brasil, para respaldar a dos fiscales que estaban siendo cuestionados o iban a ser sacados, y que dejó de tener una serie de citas importantes con varios jefes de Estado en Brasil, ahora resulta que se va a la casa, a alojarse en la casa de Franco, en el Palacio del Pardo en Madrid, a ir a un festival de arte. Me parece que es una frivolidad del presidente de la República. Y la vicepresidenta Mercedes Arauz, tras recorrer las zonas afectadas tras el aumento del caudal de los principales ríos de la región Lambayeque, respalda el viaje de Martín Vizcarra a España y Portugal y también anunció la construcción de un puente en la quebrada de los ríos. Veamos. Como dije, el ministro de Educación encargado de la región, estoy yo en representación del presidente. Recordemos, el Perú no para porque el presidente está cumpliendo sus funciones presidenciales en un viaje. Él está viajando en representación, en una visita de Estado que fue programada mucho tiempo atrás y que no se puede cortar porque es una visita de Estado, a diferencia de otras visitas que eran simplemente una visita en un cambio de mando. Aquí sí era una visita de Estado. Acá nosotros seguimos trabajando, coordinando. El premier está ahora el premier está en Piura. Están varios ministros en diferentes regiones. Y estamos trabajando todos juntos, o sea, aquí el trabajo continúa y atendiendo la emergencia y además siguiendo con los trabajos de la reconstrucción. Los tiempos implican hacer un programa integral. El puente yo creo que podría ser ya el expediente técnico este año. Ese es el tema, tener ya los expedientes técnicos para poder ejecutarlos el siguiente año, ¿no? Según un documento publicado por el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar de 60 días al congresista Héctor Becerril a raíz de la denuncia del presunto soborno que hizo una empresaria en su contra. Ante esta medida, la Fiscalía ordenó diligencias preliminares contra el congresista fujimorista tras ser sindicado por la empresaria Mirta González Yep, ex representante de la constructora CRD Filial Perú, de haberle entregado 74.000 soles de coima en materiales para ser utilizado en casa del legislador en Trujillo, a cambio de garantizarle que la constructora se mantendría a cargo de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo, cuya licitación obtuvo en el 2017. Y dos menores de edad de 8 y 10 y 11 años fallecieron producto de un incendio de grandes proporciones registrado en la cuadra 2 del Jirón Colón, en El Callao. Según los primeros indicios, el siniestro se originó por un cortocircuito en el interior de uno de los cuartos. Una tragedia ha enlutado a toda una familia. Dos niños de 8 y 11 años fallecieron producto de un incendio de grandes proporciones registrado en la cuadra 2 del Jirón Colón, en El Callao. El siniestro se produjo en una vivienda de 2 pisos, y a este lugar llegaron 3 unidades de los bomberos que, tras un arduo trabajo, lograron controlar las llamas de fuego. De acuerdo a versiones de vecinos, el incendio habría empezado en el interior del cuarto de los pequeños fallecidos producto de un cortocircuito. Según indicó el gerente de Seguridad Ciudadana del Callao, el siniestro se habría desencadenado porque habrían dejado un ventilador prendido. Aparentemente está en investigación, pero podría tratarse un cortocircuito por un ventilador que los niños por el intenso calor utilizaban. ¿Es un cuarto de cuántos metros? Son 3 ambientes, una sala, comedor, una cocinita y 2 dormitorios, uno para los papás y uno para los menores. Aparentemente está en investigación, produció el incendio por supervivencia, todo el mundo ha salido al exterior,
pensando que estaban juntos y los dos niños estaban en la parte todavía interna. Correo pudo conocer que los menores vivían en el primer piso de una casa junto a su madre, Marisol Reina Alfaro. Asimismo, se pudo constatar que el hermano mayor de los niños, de 17 años, sobrevivió a este hecho. Un mototaxista fue asesinado a balazos en el interior de una cabina de internet en San Martín de Porres. La policía no descarta que ese hecho sea parte de un ajuste de cuentas. Tres balazos acabaron con la vida de un mototaxista en el interior de una cabina de internet de San Martín de Porres. Brian Vasconcelo Miranda, quien trabajaba con este vehículo menor, era padre de dos menores de edad y murió tras recibir los impactos de bala cuando se encontraba en una cabina de internet del Giro Magnolias, a la altura de la cuadra 3 de la avenida Germán Aguirre en el mencionado distrito. Según se ha informado, dos sujetos encapuchados ingresaron hasta el establecimiento donde fulminaron a su víctima tras darle tres tiros en la cabeza. Tras escuchar el tiroteo, vecinos del lugar dieron aviso inmediato a la policía, pero cuando llegaron, ya nada pudieron hacer, pues el sujeto murió en el acto. Hasta la cabina llegaron los médicos forenses que confirmaron la muerte de la víctima. En tanto, la policía no ha descartado que se trate de un presunto ajuste de cuentas. La policía de Chincha logró identificar al venezolano Nelson Ramírez Araguayán, de 30 años, que era solicitado por Interpol por el asesinato de tres policiales del estado de Anzoátegui, en Venezuela. Tras ser detenido, el sujeto reconoció sus delitos. ¿Tú tienes procesos en Venezuela? Sí. ¿Por qué? Por tres funcionarios policiales. ¿A qué llamas tres funcionarios policiales? Tres policías. ¿Qué cosa pasó con los policías? Yo tuve un problema con la que era mujer. ¿Qué pasó? Ellos me iban a matar. ¿Y qué hiciste tú? Yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpean, y uno de ellos recibe una llamada donde él me queda viendo y dice: sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo. Ya, ¿y qué hiciste tú? Asustado saqué mi arma y le disparé. ¿Se te indica por una muerte de una chica y la descuartizaste? Eso no es verdad. Yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de mi entrada dice que yo no me quedé. Pero lo otro, si tú no te niegas lo de Venezuela, lo de Ecuador no sí. No me lo quiero. No pasa me lo nada. Niego lo de Venezuela, lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme, para enchavarme en las redes. Y la lluvia no cesa en la región Cusco y la provincia de La Convención. Es una de las más afectadas. Recientemente en el distrito de Echarati se han registrado huaicos, desbordes y hasta el colapso de un puente. A partir del día domingo, los deslizamientos se han producido con mayor fuerza, afectando varios tramos de la carretera comprendidos entre Palma Real, Quiteni, Quepachiato e Ibuchote, centros poblados pertenecientes a Charati, o en la zona de Palmeiras, jurisdicción de Quepachiato, donde el río colapsó, afectando al puente que lleva el mismo nombre. Este puente, inaugurado en el 2014, ya había sufrido serios daños en 2015-2018, sin embargo, a falta de una nueva infraestructura, continuaba siendo utilizado por los moradores de la zona hasta que recientemente terminó por colapsar. Ya menos 4 muertos y 3 desaparecidos y 4 heridos dejó la volcadura de un camión al río Tequetepeque, en el distrito de Chilete, en la provincia de Cajamarquina de Contumazá, en el kilómetro 70 de la carretera de penetración Panamericana Norte. El accidente ocurrió cuando este camión, conducido por Carlos Aguilar Tello, quedó en el cruce del río que en esta época de lluvias ha aumentado considerablemente su caudal. Los cadáveres fueron rescatados por los policías de la Comisaría Rural de Tembladera y bomberos de Cajamarca en la zona baja del río, a la altura de más de 30 kilómetros del accidente, y finalmente conducidos a la morgue del lugar para la autopsia, mientras que otras 3 personas siguen desaparecidas. Policías, bomberos y pobladores continúan la búsqueda de los desaparecidos. Los cadáveres fueron identificados como Nilda Luvet Tingal, de 13 años, también María Julia Chilón, de 52, María Catalina Chilón, de 36, y Rosemary Tarojulca Castro, de 38 años. Bueno, y en otras noticias, Juan Diego Álvarez, pareja de Melissa Loza, fue detenido por la policía antidrogas tras encontrársele 200 gramos de cannabis sativa, marihuana, en su departamento ubicado en Miraflores. La intervención se dio por un fiscal del Ministerio Público y 5 policías de la comisaría de Miraflores, quienes al efectuar el registro respectivo, se halló en el ambiente de la lavandería 2 paquetes conteniendo hierbas secas con características de esta droga. La pareja de la modelo fue denunciado por su implicancia en el delito contra la salud pública
Tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Se conoce que el intervenido permaneció detenido en el interior de la sede de la Dirandro de San Isidro para las diligencias e investigaciones. Y un hombre denunció que una mujer le impidió ingresar con el coche. Tengo que subir con mi niña. Vamos a escuchar el video. ¿Y por qué no pueden subir? No, es que ustedes deben de subir por la escalera y yo estoy esperando hace rato. Está bien, usted y la señora y la niña pueden subir por ahí. Yo estoy esperando hace rato. ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué no pueden agarrar y subir por la escalera? La escalera, miren lo que dice ahí. Señores ancianos y coche. Es coche. Conchuda es todavía. Entonces no me voy a mover, pues. Mejor subo por la escalera. No te muevas. No te muevas. No te muevas ahí. ¿Qué pasa? Porque lamentablemente tiene que subir por la escalera. Conchudos son todavía. ¿No? Conchudos son todavía. Tienen que subir por la escalera. La escalera está acá, que se puede ir mientras que yo estoy prohibido. Estoy prohibido yo subir por ahí. Ustedes deben de agarrar y subir por ahí. Disculpen, pero está bien, señorito. Pero usted puede subir por acá. Ustedes no están con silla de ruedas ni con nada. La señora está bien, puede ir. No le digo que la señora no puede ir. Yo no puedo, nada más le digo. Yo no sé. Yo estoy faltando respeto. Nos damos una pausa y regresamos con más. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo. Diputado opositor venezolano Winston Flores denunció que un grupo de aproximadamente 30 personas intentó irrumpir en el hemiciclo de sesiones de parlamento de mayoría opositora cuando estaba por comenzar la asamblea. Varios diputados opositores de Venezuela denunciaron que un grupo de aproximadamente 30 personas intentó interrumpir en el hemiciclo de sesiones del parlamento de mayoría opositora cuando estaba por comenzar la asamblea ordinaria. Así lo informó en su cuenta de Twitter el diputado Winston Flores. Un grupo de 30 personas identificadas como sindicato chavista intentaron irrumpir en el hemiciclo de sesiones cuando estaba la sesión en pleno desarrollo. Numeral Asamblea Nacional, seguimos la sesión con fuerza y determinación.
El parlamentario añadió en otro mensaje que uno de los que integraba el grupo amenazó a un trabajador de la Asamblea Nacional con un arma de fuego. En imágenes transmitidas por el canal en línea BPI se observó un forcejeo entre un grupo y el personal de seguridad del hemiciclo, mientras algunas personas gritaban que habían acudido hasta el lugar para pedir la paz y la no intervención al país a propósito de la presión internacional que hay en contra del gobernante Nicolás Maduro. Algunos diputados salieron del hemiciclo para mediar en la situación que se ha presentado en al menos dos oportunidades desde que la oposición tomó el control del Parlamento en 2015. Según medios locales, el grupo de chavistas ya se retiró del legislativo y el Parlamento venezolano tiene previsto debatir en la jornada un informe de la Comisión de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria que se acopia en Colombia, Brasil y en la isla de Curazao y que fue bloqueada el sábado por funcionarios del gobierno de Maduro cuando se esperaba su ingreso. Una veintena de gobiernos boicotearon el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y abandonaron la sala apenas este ingresó en ella. Así boicoteaban una veintena de gobiernos el discurso del ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una acción coordinada previamente por los países del llamado Grupo de Lima que busca una salida pacífica para la situación de Venezuela. Nombre. Ante el boicot, Arreaza prosiguió su discurso en el que no faltaron los ataques a Estados Unidos ni las críticas a Colombia. Ha habido en los últimos días operaciones de bandera falsa, lamentablemente organizados una vez más por el gobierno de Estados Unidos, con nuestros hermanos de Colombia prestando su territorio para la agresión contra Venezuela. El venezolano informó además de la disposición de Maduro a trabajar con la ONU para recibir ayuda humanitaria, pero a su vez negó la crisis humanitaria ante la prensa. En referencia al hambre, al otro lado de la frontera en Cúcuta o en la Guajira colombiana hay gente que también está pasando hambre y estamos ayudando a esa gente. Todo es algo mediático en contra de Venezuela. No negamos nuestros problemas, no negamos que hay un bloqueo contra Venezuela, pero eso no significa que tengamos crisis humanitaria. Ese es el pretexto para invadir mi país y no permitiremos que pase eso. Según la Organización Internacional de Migraciones, 1,6 millones de venezolanos abandonaron el país en 2017, gran parte de ellos huyendo a Colombia. Y los ministros chino y ruso de Asuntos Exteriores se posicionaron contra una acción militar en Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro recibe presión por parte de Estados Unidos para dimitir. Rusia y China fijaron el miércoles sus posturas en contra de una acción militar en Venezuela en momentos en los que el presidente Nicolás Maduro recibe una fuerte presión estadounidense para dimitir. El problema de Venezuela es esencialmente un asunto interno de Venezuela. Debería ser el pueblo venezolano quien encuentre una solución legítima y razonable en línea con la Constitución y la ley y mediante el diálogo político. Washington pedirá esta semana el voto en el Consejo de Seguridad de la ONU a una resolución que permita la entrada de la ayuda humanitaria. Rusia podría utilizar su veto por considerar que se trata de un pretexto para una intervención armada. La ayuda comprende toneladas de alimentos y medicamentos enviados esencialmente desde Estados Unidos a petición del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países. Presidente Maduro ya ni raz. El presidente Maduro ha expresado repetidamente su voluntad de comprometerse en un diálogo. Desafortunadamente, el señor Guaidó y su séquito rechazan tales propuestas. Washington declaró que no descarta ninguna opción, incluida la militar. Y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dice estar seguro de que los días de Maduro están contados. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de dialogar y rechazó una intervención militar exterior en Venezuela. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó el miércoles la falta de voluntad de diálogo del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de dialogar y ha utilizado los sucesivos intentos de mediación como un instrumento para ganar tiempo y para perpetuarse en el poder. Su negativa, en consecuencia, a convocar elecciones presidenciales ha sido la demostración palpable de que Maduro no quiere una negociación sincera.
Sánchez reiteró que la convocatoria de elecciones libres, democráticas, transparentes y con todas las garantías es la única solución posible a la profunda crisis que vive el país sudamericano. Estos días hemos tenido también la ocasión de manifestar rotundamente, y quiero además, y espero que sea una posición compartida por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, de manifestar rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y en especial a cualquier intervención militar exterior en Venezuela. El líder socialista español reconoció el pasado 4 de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de que Maduro se negara a convocar elecciones presidenciales anticipadas. Sánchez argumenta que los comicios de mayo de 2018, boicoteados en buena medida por la oposición, no fueron ni libres, ni justos, ni creíbles, y que por tanto Maduro carece de toda legitimidad democrática. Los argumentos que ya he expuesto en esta Cámara para... Y la Defensa Civil colombiana buscó a su par venezolana en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre ambos países, para evaluar la situación humanitaria, especialmente de niños enfermos, provocada por el cierre del paso, aunque no encontró respuestas del otro lado. Miembros de la Defensa Civil colombiana buscan un contacto con sus pares en Venezuela para evaluar la situación humanitaria. La tarea no ha sido fácil y hasta el momento no han tenido éxito. Su director, Miguel Pérez, llegó hasta el puente Simón Bolívar, cruzó el lado venezolano de la frontera, pero no encontró respuesta. Fue recibido por autoridades políticas y militares. No encontramos interlocutor de que tuviera la imparcialidad en el tema para establecer y regresamos. La situación de los enfermos y de los niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia preocupa a Defensa Civil ahora que hay un cierre del paso. Se busca que la frontera esté abierta, pero por lo menos garantizar a estos pacientes y a los escolares su tránsito normal para su estudio. El puente Simón Bolívar amaneció con dos nuevos obstáculos puestos por las autoridades venezolanas. Se trata de dos contenedores de carga. Surfistas rusos caminan entre la nieve equipados con trajes de neopreno para entrar al helado mar del Golfo de Finlandia, aunque la temperatura no es la más amigable para el cuerpo humano. Decenas de jóvenes disfrutan de este desafío. Сейчас здесь у нас нет деления на летний и зимний серфинг. Если есть ветер, есть волны, мы катаемся. Нам не принципиально плюсовая температура, минусовая. Мы там, где ветер и волны. Un chef francés decidió probar que es posible comer bien y ayudar al planeta. Grégory Marchand creó 22 platos con ingredientes ricos en proteínas que pueden hacerse de forma sustentable. El menú ha sido creado con la lista de Future 50 Food Reports. Es una lista de 50 ingredientes durables que son des sources, donc, bien sûr, de proteínas, que tienen des bons nutriments y que también pueden pousser en des endroits de sécheresse, por ejemplo.
me despido. Gracias por acompañarme en esta hora de los desayunos de Correo y USIL. Ya sabe que para más noticias visite diariocorreo.pe. Critican a Martín Vizcarra por viaje a Europa en plena emergencia en el país. Hay video y fotos de esa ceremonia en España, en Viña del Mar. Susan Ochoa clasificó a la semifinal del festival. Y bueno, la mujer que impidió que este padre de familia ingrese al ascensor con el coche de su bebé se ha pedido, bueno, ha pedido disculpas públicas. Estoy más en diariocorreo.pe. Muchísimas gracias. Se queda con ustedes Antonio Manco por las próximas dos semanas. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti.
¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo. Aquí en el bloque de espectáculos en los desayunos de Correo y UCIL. Y en minutos vamos a conversar con Rodrigo Beratuel y Mateo Maclouf. Ellos son integrantes de Mundaka, que van a un festival muy importante. Pero todos los detalles nos los van a contar en unos minutos. Antes, Priscila, Mateo nos tiene lo último del espectáculo local e internacional. Priscila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Johnny? Gracias por el pase. Muy buenos días a los que ya se han conectado en el bloque de espectáculos de los desayunos de Correo y UCIL. Y hoy, jueves 28, ya fin de mes, empezamos con los espectáculos. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Pues tenemos muchísimas cosas que contarles y entre una de ellas es lo de Melissa Loza. ¿Qué pasó? Bueno, un nuevo video se difundió en donde se le ve pues a Juan Diego Álvarez, la pareja de Melissa Loza, conversando con la policía, con los efectivos policiales de la Dirección Antidrogas, en donde bueno, él le comenta que pueden pasar a su habitación para que puedan buscar la supuesta droga que encontraron también en la cocina. Sin embargo, pese a que él le dijo muy amablemente que pasen, que no tenía nada que ver con eso, encontraron restos de hojas secas de marihuana también en la habitación de Juan Diego, ¿no? Y también al parecer estaría ahí Melissa Loza porque se escucha la voz de una mujer que bueno, pues al parecer sí sería Melissa Loza quien lo estaba acompañando en ese momento. Vamos a escucharlo. De que usted ocuparía. Ah, ya, mi cuarto. Claro, un ratito. Ya, por cuanto ese ambiente se encontraba cerrado. Perfecto. Ya, bien. No se ha entrado a ese ambiente. Ya, se ha dejado constancia en el acta. Perfecto. Entonces ahora acá el personal policial está comunicando de que quieren hacer también el registro de ese ambiente. ¿Por qué?
porque en el primer registro que se efectuó en horas más antes, se habría encontrado dentro de la cocina, en un almacén pequeño, dentro de un par de zapatillas negras, se encontró dos bolsas conteniendo marihuana. Vamos a ver. En las investigaciones se determinará de propiedad de quién es. Sí, pero ¿qué acuerdos yo veo ahí? Ya, por eso. Entonces, en base a eso, continuando con la diligencia, entonces queremos culminar con el registro de todo. Podemos intervenir ahorita, Para pesar. Para pesar, eso parte del consumo. Eso, que vale la playa, eso, ¿no? Pero eso lo que a veces lo que en la playa es lo que... Ahí podemos congelar la imagen del paquete supuestamente que conseguí. Eso fue lo que los efectivos policiales encontraron. Que bueno, que equivale a 258 gramos de marihuana, y esto dice que supuestamente podría ir a la cárcel entre 3 a 6 años si se comprueba que la droga que estaba ahí era de Juan Diego Álvarez. Y bueno, pues no, ahí Melissa Loza no se ha acercado a la Didrandro, pero al parecer ella también habría estado en ese momento y cree ciegamente, pues no, en que Juan Diego no tiene nada que ver en este asunto. Vamos a ver qué pasa. Los familiares también dicen que ha sido solo una equivocación, pero Melissa Loza también se pronunció a través del programa Válgame Dios. ¿Qué fue lo que dijo? No dijo mucho tampoco, pero dijo que iba a ser muy fuerte por ella y por su hija. Vamos a ver exactamente lo que dijo, si me ayudan con las imágenes para explicarle exactamente. Dice, ahorita no voy a dar ninguna declaración, solamente voy a enfocarme en mi hija y en mí. Sostuvo la y bueno, y agradeció, pues, ¿no? Que se hayan comunicado con la modelo, pero no va a hablar más al respecto. Magali también estuvo ahí atrás de fuera de la casa de Melissa Loza. Tampoco quiso hablar con el programa de Magali, pero el supuesto novio de este chico, Juan Diego, también conversó con Magali. No quiso mostrar su rostro, pero sí publicó varias imágenes junto a Juan Diego Álvarez y comentó, pues, ¿no?, que lo llevó a Europa, que también falleció un familiar de él y lo incentivó a que empiece a probar, pues, ¿no?, marihuana. Eso es lo que comentó la expareja, supuestamente, de Juan Diego Álvarez. ¿Qué pasará con este caso? ¿Hablarán o no hablarán? Bueno, esperemos que sí, porque Melissa Loza siempre ha tenido una reputación intachable. Por otro lado, también... continúa el drama de Nicola Porchela, Poli Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Mesa, porque Antonio Pavón indicó que le cree ciegamente a Nicola Porchela y desacreditó la denuncia de Poli Ávila y de Claudia Mesa. Vamos a escucharlo. No creo a Nicolás, no creo que él haya ido a manipular nada, no su estilo, no su forma. Que ahí todo el mundo son adultos, todo el mundo son grandecitos y todo el mundo sabe lo que hace. Lo demás es una farsa, un montaje, se están aprovechando de ello. ¿Tú crees que Poli está exagerando un poco de repente? Sí. Incluso la Miss Trujillo también está exagerando un poco por lo que sentía atracción por Nicola. Exageradamente. Esa chica de... ¿Tú la conoces a ella? No, ayer. Ni quiero. Sí, claro. Cuanto más lejos, mejor. ¿Pero tú crees que ambas están exagerando? ¿Tú crees que... ¿Qué crees, digamos, que les haya pasado? Que en esa fiesta todos son adultos, todos son mayores, todo el mundo sabe lo que hace, todo el mundo sabe dónde va, dónde se mete. Y no le tienen que echar las culpas a uno y a otro, ni muchísimo menos a Nicola, que por ser el más mediático traten de colgarse de él de una manera tan baja. Claro, porque ahora hasta los abogados están pidiendo impedimento de salida y todo lo demás. Es muy bajo lo que han hecho. No sé, Nicola no se merece eso. Y la chica esta, creo que está aprovechando la oportunidad para tratar de figurar, pero muy mal. No es ni la forma de ser Miss, ni la forma de querer figurar, ni muchísimo menos.
Está Antonio Pavón crecidamente en Nicola Porchela. Y por otro lado también tenemos a Andrea San Martín, quien se lució el último fin de semana junto a un nuevo galán. Pero ella indicó que solamente son amigos, así es que nadie ha conquistado todavía el corazón de Andrea San Martín. Vamos a ver. Bueno, obviamente, esta bella dama y única no puede venir sola, tiene que venir con un príncipe. ¡Qué guapo! Y bueno, también tenemos a Susan Ochoa. Hoy es la gran final y Susan Ochoa pasó a la gran final con 6.3 de puntaje. Se lleva solamente diferencia 0.1 con la cantante de Ecuador, que también obviamente interpreta precioso porque la hemos escuchado en Viña del Mar, pero yo sé, estoy segura, estamos seguros de que Perú va a ganar esta gran final. Hoy día se presenta Susan Ochoa, lamentablemente Nicole Pilman no pasó a la final, pero se quedó con 6.0 de puntaje, no fue bajo tampoco, ella quedó creo en cuarto puesto. Pero bueno, ahora Susan Ochoa, tenemos esta única representante de Perú y así es que vamos a ver si se puede seguir, hay que ver por la web si se puede seguir apoyando todavía el día de hoy para que se bajen la app de Viña del Mar y así puedan votar, pues no, por Susan Ochoa, que de todas maneras nos va a representar muy bien y que nos ha ido representando súper bien en estas dos galas. Así es que bueno, con esto terminamos y vamos a dar pase ya a Johnny Padilla, quien se encuentra con el grupo Undaka, ¿no? Mundaka. Y bueno, nosotros nos reencontramos el día de mañana, viernes, fin de semana. Gracias, Priscila. Estamos aquí con Rodrigo Vera Tudela y Mateo Magluf. Estamos dando estas siguitas que están dando vueltas con integrantes de Mundaka y ellos ya están listos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Hola, muy bien. Creo que la mayoría de bandas en los últimos años son bandas independientes y eso de una forma trae independencia, valga la redundancia, en la propuesta musical, es en elegir los temas, el saber por dónde ir. Pero cuando uno quizás pertenece a una disquera, la disquera tiene que, pues, lo ve todo en números y quiere más o menos que suenes tal y como tal para empezar a tener ingresos. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo de ser una banda independiente, Mateo? Bueno, como dices, la libertad de poder nosotros autogestionarnos, uh-huh. De poder tener la libertad de crear las canciones que nosotros queremos y realmente salen de nuestro corazón y poder elegir lo que nosotros queremos, pero sí es complicado porque, como dices, las disqueras se basan un montón en números y todo, pero es porque tienen ese conocimiento de cómo se mueve la música ante un público más grande, ¿no? Y quizás yo creo que también donde estos sellos poderosos muestran su influencia es cuando hay estas cuestiones de los premios, uh-huh. de la distribución, claro. de la cuestión mediática, ¿no? Claro. ¿Tú cómo la ves? Sí, en realidad, por ejemplo, hace un tiempo estuve atento a las nominaciones de los Grammys y comencé a ver que cada uno de los Grammys latinos, que fueron los que vi esa vez, eran todos parte de sellos como que EMI o sí. Universal o, bueno, creo que EMI no existe, pero Universal, esos grandes. Claro, porque ahí hay que se han fusionado, pero igual, ¿no? Claro, Universal, todo, Warner, claro, todos Sony. Pertenecían a disqueras grandes y es como que uno piensa y dice, pucha, o sea, realmente van por lo que las disqueras grandes sacan y obviamente no hay una... Sí, porque tú ves las listas y por ahí puede haber una banda independiente o de algún claro. sello independiente, pero la mayoría se deja pues avasallar porque hay intereses de por medio, ¿no? Claro, claro, sí, definitivamente. Pero lo importante es, y creo que para todos los músicos que tienen esa pasión, es cuando tú puedes hacer escuchar y proponer a la gente lo que tú te sale del corazón, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. eso es que te vayan llevando por lados que no te gustan. Uh-huh. No, claro, por supuesto, es importantísimo. Yo creo que en cualquier tipo de arte que lo que salga de adentro, o sea, uh-huh. ni siquiera que sea ni muy pensado ni muy amoldado a la, uh-huh.
a la industria en general, sino que... Porque de repente, por ejemplo, como está de moda la música urbana, uh-huh, y si ustedes pertenecieran a una disquera importante, les dirían, mira, ¿qué tal si ahora en este nuevo disco ponen un par de temas fusionados con música urbana y hay un featuring con alguien? Entonces, no tendría nada de malo siempre y cuando es algo que salga de la banda. Claro, exacto, que les guste, ¿no? Porque sí, claro, no hay que menospreciar los géneros, porque sí, no, hay no, cosas nunca buenas y malas en todos. Entonces, de verdad, como que la gente, ay, desprecia la música urbana, porque y que es la degeneración de la música, me parece absolutamente triste y malo, ¿no? No, sí, yo creo que escuchamos un poco de reggaetón, así que también un poco de trap, así que estamos un poco también igual con lo urbano. Sin nada de discriminación ni nada de esas cosas. Pero cuando empieza Mundaka hace más o menos 8 o 9 años, por ejemplo, la propuesta de ustedes era una propuesta en el pop, el dream surf, ese tipo de sonido, ¿qué les nació? O sea, no es que alguien tampoco, o sea, ¿cómo es que llegaron con esa propuesta cuando iniciaron? En realidad fue una fusión de muchas influencias, o sea, por ejemplo, digamos que yo soy quien hago principalmente la música, siempre me gustó la playa. Entonces hubo muchas cosas que rondaban alrededor de la playa, sobre todo cuando era chico, por ejemplo, no sé, los sonidos de las guitarras brillantes de Soda Stereo, por ejemplo, mezclado con ciertos temas como atmosféricos que tiene la playa de por sí. Entonces, mezclando todo ese tipo de cosas, llegamos a un sonido que de alguna manera lo pintaba así. Y nada, fuimos haciendo las canciones primero instrumentales, luego les pusimos voces, con el tiempo ya comenzaron a cuajar. Y quedó lo que es lo que nosotros le pusimos el Dream Surf, porque era un Dream Pop con Surf Rock, y al final... Y ahí nació el primer disco que se llamó Sonata Tropical del Ártico. Claro, después de un disco compartido con otra banda, ajá, salió el disco Sonata Tropical del Ártico. ¿Tropical del Ártico? Sí, claro, era como tropical porque tenía ciertos ritmos reggae, así latinescos, pero como también tenía cierta aura medio atmosférica y fría, por eso el Ártico, entonces, ajá, la mezcla de esas dos... ¿Y Mateo cuándo llega a la banda? ¿Cuándo llegas tú, Mateo? Yo llego en el 2015. Ya, cuando la banda tenía ya el primer disco, evidentemente, claro, ya. Llegado justo para grabar el Sonata. ¿El segundo? Sí. O el primero, mejor dicho. El primero el oficial. El primer LP. Ajá. Claro. ¿Y se conocían? ¿Cómo es que hay esa conexión? De hecho, nos conocíamos por amigos en común, nos habíamos visto en conciertos y esto. ¿Tú estabas en otras bandas, evidentemente? Yo, en verdad, estaba en una banda en el colegio, pero desde el que salí del colegio no volví a tocar en una banda específicamente. Tocaba bastante en mi casa con mi hermano. Pero fue Richard el que me convocó, porque conozco a su enamorada. Y un día dijo, como yo, estamos buscando un guitarrista, ¿quieres tocar? Más bien me invitó a un concierto que tuvieron en la noche. Y para chequear un poco la banda, porque la había escuchado poco, y de ahí fue un ensayo con ellos, ensayamos. Y ahí hubo la química. Sí, claro. Porque es importantísimo también, ¿no? La química entre todos, sí, la banda. Porque si hay alguien que está por un lado, que no está... Sí. Es una química bien chévere, porque así como que hay gente con la que uno baila mejor que otras, sí, y es igual como que hay gente con la que uno mejor toca y se comunica con ese lenguaje, digamos. Y cuando ya se llega a la banda ideal, es mejor ahí dejar que siga... Sí, claro. Salvo que hayan problemas internos y qué sé yo, que existen, ¿no? No, sí, pero siempre mejor dejar que fluya esa química. O sea, nos vamos a ir a un pequeño corte, porque ya que hay una guitarra y hay algo para hacer música, para escuchar algo de lo nuevo. Sí, es el nuevo single que se llama El Paso. Ajá. Sí. Y también hay que recordarle al público que nos está viendo en todas las plataformas dónde van a estar. Primero... ¿Pasa mañana? Hoy día. Sí, hoy día en el bar La Noche de Lima, ya, junto para Helio. Y el 8 de marzo, que es el viernes que viene, junto a Naya Valdés, con quien vamos a viajar a un festival en Austin. Ahí está, y después hablamos sobre el festival, que es importantísimo. Sí. Regresamos después del corte. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo?
Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Estamos con Mundaca y Rodrigo Beratudel y Mateo Magluf, que nos cuentan ahora va a ser Las Palmas, porque no tiene la guitarra, tenemos el ukelele, tenemos a Rodrigo y un avance, bueno, ya el primer sencillo del nuevo disco, sí. El tema se llama El Paso, ¿eso lo vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar El Paso. ¿Escuchamos? Esperemos hit del verano. Vamos. Dale. Perdido, famélico. Quiero cruzar la frontera pa' México. Dejar el continente de Américo. No importa si quedo al final paupérrimo. Este color desértico, buscar nuevas respuestas tras el Ártico. Quiero quedarme perdido, paupérrimo, muerto de hambre sin un sol camélico. Noche de Lima, no sale bien. Bravo. Rodrigo Beratudel y Mateo Magluf y son Mundaca. Y van a estar ustedes en un festival importantísimo junto a Nadia Valdés. Y cuéntenos un poco de qué se trata este festival. ¿Quieres decirlo tú? Sí, pues mejor. Es un festival que está situado en Austin, Texas, en Estados Unidos. Y de hecho es un festival bien chévere porque no es solo de música, sino que también es de cine, de innovación, de tecnología. Ah, qué bacán. Y lo que intentan hacer es traer un montón de gente de diferentes partes del mundo, desde músicos pequeños hasta músicos bien grandes, y llevarlos todos a Austin y se crea un festival por toda la ciudad. O sea, la cosa es que no es un lugar específico, sino que van poniendo en como una gran locales, feria. Claro, es como una feria alrededor de toda la ciudad donde puedes ir dando vueltas. Si uno quiere escuchar una banda novedosa, o una película de alguien independiente, claro, y así por el estilo. Vas, claro, y vas a lugar. Qué bonito. Claro, es cual, básicamente como una plataforma para quienes están todavía recién en crecimiento, uh-huh,
pero una plataforma que, claro, que hay gente que va de los medios grandes justamente a levantar, digamos, entre comillas, talentos y llevárselos y, bueno, armar industria, armar nuevas escenas y todo. Uh-huh. Es interesante, en verdad, es básicamente una feria musical. ¿Es la segunda vez que ganan para ustedes? Sí. Segunda vez, sí. Uh-huh. Segunda vez, sí. Hace 2 años fue. 2017. Y hay que aclarar también que no cualquiera llega ahí, o sea, hay que postular, cumplir una serie de requisitos. Hay que cumplir requisitos. Filtro. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura esta festival, feria? Son más o menos entre 5 a 7 días, lo que pasa es que se extiende, pero la parte musical son 5 días, también se mezcla un poco con la parte de ¿cómo se llama? De audiovisuales, que es también, aparte de cine, también es interactive, que es como que juegos de video, ese tipo de cosas. Al final son como 8 o 7 días. Creo que en total más, porque hay una primera semana de toda esa parte de cine, y de ahí hay toda otra semana de la parte de música, creo que son como 2 semanas y media, ¿verdad? Total. Sí, es un festival grande. Sí. ¿Y cuándo ya el disco completo, este nuevo disco que hemos escuchado, el adelanto? El disco completo está programado para julio. Uh-huh. Para julio. Van a ir sacando sencillos, sí, que es la tendencia ahora, hasta completar un poco la mayoría de temas. Sí, tenemos el primero, que es el paso, y se viene uno próximamente. Perfecto, muchachos. Entonces hay que reafirmar la invitación para hoy en... Hoy día en la noche de Lima. No, la noche de Barranco, la noche de Lima. La noche de Lima, ¿de dónde está? Para que la gente se ubique de pronto cerca de dónde, o si no sabes la dirección exacta. A ver. ¿Sí? Plaza. Ajá. ¿Plaza qué, perdón? Girón Callao, Callao, sí, Callao, el centro de Lima. Ajá, ya, bueno, llegan al centro y preguntan anoche, Girón Callao, llega. Claro, ahí van a llegar, sí. Ajá, ya, y el próximo 8 viernes, de marzo. 8 de marzo en el Dragón de Barranco, junto a Nadia Valdés, que es nuestra despedida antes de viajar a Texas, así que... Pueden comprar sus entradas en Join Us o en La Puerta. O en La Puerta, sí. Y podemos cerrar con otro tema, pronto. Claro. Sí. Sí, para que la gente se anime y vaya hoy a la noche a Barranco en Girón Callao. Ya busquen el número ustedes. Está en el complicado. Ajá. Sí, esta canción se llama... Sí, un minutito nomás. Mar Adentro. Ajá. Hacia atrás y retroceder el tiempo y avanzar en el último momento cuando ya no pueda más. Esperemos en silencio. Hoy la noche de Lima y el próximo viernes 8 en el Dragón de Barranco. Sí. Gracias, gracias muchachos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ya, hasta aquí están los deportes.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Con Policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Con Policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos hoy jueves aquí al Bloque Deportivo en los Desayunos de Correo y USIL. Para el día de hoy tenemos la información acerca del Sudamericano Sub-17 que se va a realizar en nuestro país, porque ayer se realizó el sorteo, el Fish Tour definido para lo que va a ser pues este Sudamericano Sub-17. Perú va a estar en el grupo A junto a Chile, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Dentro de todo es un grupo pues mucho más sencillo, donde en el grupo B, por ejemplo, están Brasil, que es el vigente campeón, está Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, ¿no? Países que son definitivamente pues potencia en esta parte del continente. Así que vamos a pasar a revisar los titulares. Fixture definido para el Sudamericano Sub-17. Perú integra el grupo A junto a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Y Barcelona goleó por 3-0 al Real Madrid y clasificó a la final de la Copa del Rey. Con 2 goles de Luis Suárez y 1 autogol de Varane, los blaugranas accedieron a la final. Y Gianni Infantino, quien sigue analizando un posible mundial de 48 selecciones. El presidente de la FIFA es de los principales promotores de esta iniciativa. Bien, ahora vamos a pasar a revisar las principales portadas del día, comenzando como siempre con la de diario El Bocón. Ahí está, con todo por Brasil.
Federación Peruana de Fútbol hará último esfuerzo por concretar amistoso con Scratch antes del inicio de las eliminatorias para Qatar 2022. De otro lado, Barcelona aplasta al Real Madrid, ¿no? El Universitario y Melgar, quienes luchan por Alexander Zúcar, Perú, que ya tiene rivales en el Sudamericano Sub-17, y Russo pide cuatro más, ¿no? Cuatro refuerzos más para Alianza Lima. La portada del diario Deport dice: ¡qué duro pegó! Un doblete de Suárez y un autogol de Varane sellaron la paliza del Barça sobre el Madrid en el Bernabéu. Los culés ya están en la final de la Copa del Rey. La portada del diario Marca dice: la diferencia entre perdonar y no perdonar. El Real Madrid dominó, pero un Barça al trantán y con más pegada se mete en la final. Vinicius lideró sin acierto el ataque del Madrid. Luis Suárez resolvió en plan killer. El Barça opta a su quinta Copa del Rey consecutiva. Las dos caras de la moneda, ¿no? Definitivamente Vinicius Junior fue la principal figura de este Real Madrid en el partido, pero no tuvo la contundencia necesaria para poder capitalizar las acciones en ataque. La portada del diario Sport dice: los amos del Bernabéu. Otra humillación al Madrid. El Barça estará en la final de la Copa del Rey por sexta vez consecutiva tras golear a los blancos en su estadio. Ahora sí, vamos a arrancar con la información y, como mencionábamos, lo principal, lo más destacado, era que Perú en el grupo A, está en el grupo A del Sudamericano Sub-17, con Chile, Venezuela, Ecuador y Bolivia, como mencionábamos antes, había salvado de los principales rivales, pues no, que eran Uruguay, Argentina, Colombia, obviamente Brasil era cabeza de serie, no iba a poder cruzarse con la selección peruana. Pero va a ser un grupo bastante complicado, el grupo B, ¿no? Un grupo... El campeonato sudamericano sub-17. Era un grupo bastante complicado, así que vamos a ver el informe. Cuadrados en el grupo B durante el sorteo del certamen. El grupo A quedó conformado por el anfitrión Perú junto a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile, subcampeón de la edición anterior del torneo celebrado hace 2 años. Los 3 primeros clasificados de cada grupo pasarán a un hexagonal final en el que los 4 primeros lograrán un cupo para el Mundial, cuya sede está todavía por determinarse después de que la FIFA se la quitara a Perú la pasada semana por un desacuerdo en la exoneración de impuestos para organizadores y participantes. Todos los partidos se disputarán en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo que servirá para probar si esta instalación puede albergar los partidos de fútbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en la capital peruana. El estadio tendrá 22.000 butacas en 3 de las 4 tribunas y a la cancha se le ha instalado un césped sintético de primera categoría certificado por la FIFA, mientras que también se han construido nuevos vestuarios. El sorteo del Sudamericano Sub-17 estuvo dirigido por Hugo Figueredo, director de competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, quien valoró que el torneo vuelva a celebrarse en Perú después de 18 años. La capital del país sudamericano será la ciudad encargada de acoger a las 10 selecciones juveniles del 27 de marzo al 14 de abril. Bien, ese era el informe y ahora vamos a pasar a revisar lo que es el fixture de la selección peruana para este Sudamericano Sub-17, que sabemos que se va a disputar enteramente en el Estadio San Marcos, ¿no? Donde han prometido los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol que van a hacer lo posible para que la selección pues cuente con el apoyo de los hinchas locales. Sabemos que arranca el próximo jueves 21 de marzo, donde la selección peruana va a enfrentar a Brasil. Al igual que la metodología del Sudamericano Sub-20, la selección peruana va a tener que disputar encuentros cada 2 días y obviamente va a haber uno en el que descanse, ¿no? Justamente es el jueves 21 de marzo donde debutamos contra Chile. Los 4 partidos de la selección peruana van a ser a las 7:30 de la noche. Luego tiene que enfrentar a Venezuela, que definitivamente pues es una de las potencias a nivel Sudamérica en lo que se trata de categorías inferiores. El lunes 25 de marzo hay jornada para el grupo A, pero la selección peruana descansa, ¿no? Va a ser el partido que va a tener pues un respiro para poder regresar al miércoles 27 de marzo, donde enfrenta a Bolivia, y cierra el 29 de marzo, día viernes, contra
Ecuador a las 7:30 de la noche. Si bajamos un poquito más, nos vamos a encontrar con el fixture del grupo B, donde pues hay partidos bastante atractivos, ¿no? Por ejemplo, el Uruguay-Argentina de la jornada inaugural, también va a haber un Brasil-Uruguay en la segunda fecha, Colombia-Uruguay también, muy buen partido este a las 5:10 de la tarde, el martes 26, y el jueves 28 de marzo va a haber otro partido bastante atractivo para Brasil, ¿no? Un cierre complicado para Brasil, donde tiene que enfrentar a Colombia el día jueves, y el día sábado el clásico, pues no, Brasil contra Argentina. Ahí estaba, entonces ese era el fixture para el sudamericano sub-17. De otro lado, Cristian Ramos es nuevo jugador de Melgar. El defensor de la selección peruana va a llegar a préstamo al conjunto arequipeño para jugar la Copa Libertadores. Llega a préstamo hasta el mes de junio, ¿no? Sabemos pues que Cristian Ramos había sido despedido de Al Nassr, que había tenido pues una etapa no muy buena por el fútbol de Arabia Saudita, a diferencia, por ejemplo, de André Carrillo, ¿no? Quien sí tuvo la oportunidad de llegar al fútbol de Arabia Saudita, de ser titular, de ser importante para su equipo. Sabemos que sigue dando asistencias, que sigue dando goles. Lo mismo no pudo ocurrir con Cristian Ramos, quien no ha tenido pues una buena experiencia en Arabia Saudita. Y si uno, este conjunto de Melgar, que ha clasificado a la Copa Libertadores, a la fase de grupos, luego de eliminar pues a Caracas Fútbol Club el pasado martes, ¿no? Así que va a ser un refuerzo importante para la defensa central, que en estos momentos está ocupada por Villalba, David Villalba, el paraguayo, y por John Narváez, el ecuatoriano, quienes han tenido pues buenas actuaciones en esta Copa Libertadores, que han sido destacados especialmente en el partido en Arequipa, en ambos partidos en Arequipa, y el partido en Chile, donde creo que tuvieron la mejor actuación esta dupla defensiva de Melgar, ¿no? Donde pudo contener muy bien a los atacantes de la Universidad de Chile, y por esa razón pues fue una de las razones, además de Carlos Cáceres, la principal figura, que finalizaron 0-0. Así que va a ser un refuerzo bastante importante para Cristian Ramos, quien no ha tenido regularidad este año, quien no ha tenido la oportunidad de jugar, que quizás por ahí no llegue en su mejor momento si es que tiene la posibilidad de jugar los amistosos contra Paraguay y El Salvador. Vamos a ver si es que Gareca lo convoca, que probablemente sea así, porque hay jugadores que no están teniendo buen nivel, ¿no?, en la selección peruana, especialmente en la defensa central. Tenemos muy pocos jugadores en estos momentos teniendo actividad, ¿no? Caso Miguel Araujo, quien ya se recuperó de una lesión. Anderson Santamaría, quien está jugando. Luis Abrán también está jugando. Y por ahí, pues, el cuarto nombre sería Cristian Ramos. Y ahora sí, pasando al torneo local, el técnico de San Martín indicó que es raro que Universitario tenga dos penales en dos partidos. Sabemos que las polémicas se han instalado pues en estas dos primeras jornadas de la Liga 1, primero con un dudoso penal que no le cobraron a Sport Boys en la jornada pues inaugural contra Alianza Lima. En la segunda fecha, el penal que le cobraron a Universitario de Deportes, donde fue claramente la jugada fuera del área, ¿no? Así que el técnico de San Martín habló acerca de estas polémicas. Importante para los equipos chicos, creo que todos los equipos chicos sentimos eso. ¿Cómo cuál? Una disparidad absoluta en el criterio de arbitraje, eso lo sentimos, y no solamente la San Martín. Lo único que esperamos es que el resultado sea acorde a solamente lo que sucede dentro del campo, y no que haya algunas cuestiones externas que nos ha tocado vivir estas dos jornadas. Faltando 10 minutos se da una situación rarísima, nos sacan dos jugadores importantes previo al partido universitario precisamente, y sin razón de ser, porque el jugador ni siquiera hizo una protesta airada. Luego Penny viene a intervenir y se ve claramente en la secuencia que le saca bien la amarilla, la primera amarilla por reclamar. Pero después el árbitro va en busca de él para seguir molestándolo y saca la doble amarilla. Yo entiendo que marketineramente siempre conviene que los equipos grandes estén arriba, pero solamente tiene que dirigirse los partidos de acuerdo a lo que ocurre en la cancha y no con cosas externas. Toca ahora jugar contra Universitario. Tiene 8 goles, son 6 de penal. Universitario tiene 2 partidos, 2 penales. Raros, que a otro equipo difícilmente se los cobren. Son raras, son cosas raras. O sea, lo que pasó el día de Boys con Alianza, muy raro, no deben suceder ese tipo de cosas. Nosotros vamos a buscar nuestra forma y Universitario buscará su forma. Le temo más al arbitraje, por supuesto. Bueno, veremos si este viernes, donde se enfrenta Universitario de Deportes contra San Martín, también hay penales, es que hay polémicas, esperemos que no, para que el desarrollo del partido pues sea lo más limpio
posible. Vamos a ir rápidamente al corte y volvemos con información internacional para hablar, por supuesto, de lo que dejó este Barcelona contra Real Madrid. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima Norte, Magdalena. Informes 317-1033. Bien, ahora sí arrancamos con información internacional y es que Barcelona goleó por 3-0 al Real Madrid, clasificó a la final de la Copa del Rey, sexta final consecutiva, solamente en la temporada 2012-13 consiguió un segundo puesto. Vamos a ver imágenes de lo que fue este partido, un partido definitivamente frustrante para los hinchas del Real Madrid que vieron pues cómo Vinicius Junior se paseaba con la defensa, donde Karim Benzema también tuvo un muy buen partido, pero especialmente lo de Vinicius, ¿no? Que fue el jugador quien tuvo las oportunidades más claras de gol para el conjunto de Santiago Solari. En la primera etapa falló una ocasión donde remató dentro del área y salió por encima de la portería. Fue la primera clara que tuvo, y la segunda que fue prácticamente debajo del arco, ¿no? Donde el balón le queda un poco atrás y no puede sacar un muy buen remate de zurda. En la segunda etapa también lo mismo, se paseó con Nelson Semedo y con Gerard Piqué dentro del área, y al momento de definir llegan bien al cierre y pues no logra conectar un buen disparo. Automáticamente llega la reacción de Barcelona, al minuto 50 puede adelantarse con un gol de Luis Suárez, y este gol no hizo que el Real Madrid caiga en su juego, por el contrario, reaccionó, intentó nuevamente con Vinicius, pero el segundo gol sí fue ya el definitivo para la serie, ¿no? Luis Suárez nuevamente marcó, un gol en contra en realidad, ¿no? De Varane, pudo ampliar el marcador y finalmente un penal de Casemiro contra Luis Suárez sentenció la goleada. 3-0, nueva goleada, 3 de las últimas 5 visitas del Barcelona al Santiago Bernabéu han finalizado en victoria con goleada para los culés, ¿no? Y este sábado se van a enfrentar, como sabemos, por la Liga Española. Una victoria del Barcelona prácticamente ya despide al Real Madrid de toda posibilidad. Si ahora están bastante lejos, ya una victoria le dice adiós al Real Madrid de pues pelear el título en la Liga, ¿no? Y definitivamente fue un partido en el que fue raro, porque Barcelona no jugó como suele jugar en sus partidos contra el Real Madrid, no dominó, no fue quizás el equipo demoledor en cuanto al sistema de juego, pero sí fue contundente, y eso es lo que se ve, ¿no? Falta de jerarquía en Real Madrid, falta ese hombre que pueda levantarte en momentos complicados y que pueda marcar un gol de la nada, como lo hizo en este caso Luis Suárez, quien repitió la actuación que tuvo en el Camp Nou, donde también, no por Copa del Rey, sino por Liga, donde también fue fundamental con 3 goles, ¿no? Para el Barcelona. Quien habló fue Luis Suárez, por supuesto. Tras su doblete, hay que estar a la altura del mejor equipo del mundo, destacó el uruguayo. Sí, obviamente, sabiendo las dificultades que tiene enfrentar esta clase de partido en la cancha del Madrid, siempre son los partidos son difíciles, son complicados, pero bueno, siendo consciente que teníamos una linda oportunidad de poder volver a jugar otra final. No, creo que por algo uno está en Barcelona, el mejor equipo del mundo, hay que estar a la altura de lo que es esta clase de partido, pero siempre con
con el compromiso de dejar todo en la cancha, de que el equipo haga un buen papel, y bueno, creo que eso fue lo que pasó a nivel general, ¿no? Y Santiago Solari aclaró que no existen dudas en el penal de Casemiro. No fue quizás la jugada ya determinante para el partido, donde Casemiro definitivamente marca le comete ese penal en contra a Luis Suárez, y el propio Luis Suárez se encarga de capitalizar el tercer gol del Barcelona. Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones, salvo que se use estrictamente para lo que es taxativo, objetivo, ¿no? Dicho esto, no hay creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12, y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo. Bien, cerramos entonces lo que fue el partido entre Barcelona y Real Madrid. Otra historia será el sábado por la Liga Española. De otro lado, Gianni Infantino sigue analizando un posible Mundial con 48 selecciones. Esta iniciativa pretende incorporarla al Mundial de Qatar 2022. La FIFA sigue estudiando si es viable un Mundial con 48 equipos en Qatar 2022. Así lo indicó el miércoles el presidente de la organización, Gianni Infantino, al término de 3 días de reuniones en Roma con representantes de más de 60 federaciones. Es claro que no es fácil. Claro que no es fácil, pero la decisión ya la habíamos tomado a partir del 2026. A partir del 2022, la cuestión es diferente, pero si estamos convencidos de que 48 es la cifra justa, ¿por qué no intentarlo antes? ¿Por qué no probar a farlo prima? Infantino admitió que si se sube la cifra a 48 equipos, será difícil organizar el Mundial solo en Qatar, porque serían 16 equipos más con sus respectivos hinchas. Una posibilidad sería jugar algunos partidos en países limítrofes, algo que no será fácil en Qatar, que lleva 2 años en plena crisis diplomática con sus vecinos Arabia Saudí, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la FIFA destacó que la decisión debe tomarse antes de junio de este año. Y de otro lado, Rafael Nadal va por un nuevo título en Acapulco. El tenista español quiere seguir a la cabeza del ranking ATP. Nadal, segundo del ranking mundial, se clasificó a los octavos de final del Abierto Mexicano de Tenis. El español derrotó por 6-3 y 6-3 al alemán Misha Zverev en un duelo en la meta para tomar ventaja y encaminarse a la victoria en la manga en 39 minutos. Aunque había confesado tener una molestia a la altura de la muñeca, Nadal se vio veloz y no dio muestras de debilidad alguna, lo cual devolvió la seguridad a sus seguidores de que pueda avanzar hasta la final del próximo sábado. Y hoy pues me he sentido bien. La muñeca, pues el tratamiento que hemos hecho durante estos días pues ha funcionado, y encima pues por suerte no fue nada importante, simplemente muy doloroso durante unos días. En los octavos de final, el español se las verá con el polémico australiano Nick Kyrgios, 72 del ranking, pero con herramientas suficientes para exigirle al campeón de 17 torneos Grand Slams. Bien, con esto hemos llegado al final del bloque deportivo y nosotros nos reencontramos mañana con más. Que tengan un muy buen día. Chao.